La reforma 2014 generó más daños de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente. La transparencia gubernamental continúa siendo escalofriante. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegocios.mx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Buenas tardes a todos, mi nombre es Luis Rodríguez y a nombre de IMERC Universitario UACJ, esto es Solo Negocios y hoy les hablaremos sobre la economía verde o la economía ecológica. Para dar una entrada, para darnos una idea, en México se recolecta diariamente 86.343 toneladas de basura, es decir, 770 gramos por persona, y son generadas principalmente en viviendas, edificios, calles, avenidas, parques y jardines. Y tan solo el 87% de los tiraderos de basura son a cielo abierto y 13% rellenos sanitarios. Esto, toda la contaminación que genera también se va al agua potable. Entonces, toda esta cantidad de basura tan solo es en México. ¿Cómo lo podríamos disminuir? Entonces, sobre todo esto estaríamos hablando en el programa el día de hoy. Tan solo más de la mitad de la basura que se genera en todo el país solo está en 7 entidades federativas, que es la Ciudad de México con el 19.7% de la basura, el 9.6% en el Estado de México, el 7.6% en el Estado de Jalisco, 5.2% en el Estado de Veracruz, 4.3% en el Estado de Guanajuato, 3.7% en el Estado de Tamaulipas y 3.6% en Nuevo León. Todo lo demás es para el resto del país. Y tan solo la separación de la basura, en México se separa diariamente solo el 11% de la basura recolectada. 46 de cada 100 hogares realizan esta labor. Y solo 5 entidades federativas destacan en esta actividad. Y pues, ¿qué es lo que se separan en la basura? Dividido en el porcentaje, el 39% es el papel y el cartón. El 23% es el PET, que vendría siendo el plástico de las botellas y todo eso. También el 13% es de vidrio y el 9% está dividido entre fierro, lámina y acero. El 7% es el plástico. El 3% es el aluminio, el 3% es electrodomésticos y aparatos electrónicos, 2% son otros materiales y solo el 1% es cobre, bronce y plomo. Y alrededor del país, pues contamos con 241 centros de acopio que se recolectan diariamente materiales diversos, de los cuales el 75% es papel, cartón, PET y vidrio. Y todos estos datos por parte del INEGI. Las entidades federativas con más centros de acopio son 51, que tiene Querétaro, 45 Jalisco, 43 el Estado de México y 25 Michoacán. Todos estos centros de acopio en la cantidad de la Ciudad de México, el 16% total de los residuos sólidos en el país lo sigue el Estado de México. Y el país recupera solo el 56% de los envases de PET enviados al mercado, por encima de Estados Unidos, de Brasil y Canadá. Esto nos dice que México pues está contaminando más que todos estos países de América. Y solo el 5.1% de los residuos que se genera son envases de empaques de plástico. Y toda esta tarea pues queda pendiente en México. Se estima que dentro del más alrededor del 2030 en México se generarán 65 millones de toneladas de residuos de basura.
y pues qué medidas podríamos tomar para todo esto. Les hablaré sobre desde el ámbito económico y sobre la eficiencia económica. Por ejemplo, desde datos históricos, los economistas Alex Tabarrok y Tyler Cowen cuentan sobre un escándalo que hubo por parte del gobierno británico allá por el año de 1700. El gobierno británico le pagaba capitanes para el transporte de criminales a Australia. Entonces, el problema era que todos los criminales que llegaban a Australia, la mayoría llegaban golpeados y un gran porcentaje llegaban en estados deplorables y enfermos. El público, al estar preocupado por estas condiciones, solicitó una solución. Entonces pidió alguna regulación para este problema. Pero fue hasta que un economista identificó la naturaleza del problema que la solución llegó. El economista sugirió un pequeño cambio en la forma de pagar a los capitanes. Esto era, en lugar de pagar por cada prisionero que abordara Gran Bretaña, el gobierno debía pagar únicamente por el prisionero que llegaba sano y salvo hasta Australia. Eso fue implementado hasta 1793 y de inmediatamente la tasa de supervivencia se disparó hasta el 99%. Así estos capitanes tenían un incentivo económico para que los prisioneros llegaran vivos y que no sufrieran por todas esas muertes y golpes. ¿Y qué pasaría si se actualizara ese principio económico en la contaminación y en la basura? En algunas jurisdicciones el gobierno tiene el monopolio en la administración y recolección de basura. Los contribuyentes pagan este servicio a través de sus impuestos. Los recaudadores, sin embargo, no distinguen si un ciudadano desecha una gran cantidad de basura o genera muy poca. Eso no se distingue, el servicio es completamente igual para todos. Pero de igual manera no se sanciona a las personas que contaminan más o que contaminen menos. Pero si se cobrara la cantidad de basura recolectada, daría incentivos para que los ciudadanos redujeran su nivel de desechos. Pues sería contrario completamente a lo que se está haciendo ahora, pero sería una medida que podría reducir demasiado el efecto de la basura en México. Porque en este caso la gente estaría dispuesta a sacrificar menos de sus desechos y tratar de tirar lo menos posible, porque tendría un costo adicional. Entonces, teniendo precios adecuados, generaría costos adicionales que serían incentivos para que las personas dejaran de tirar tanta basura y que tengan la basura para reciclaje. Que pues todo esto en economía se le dice externalidades, que existen externalidades positivas, externalidades negativas. En este caso, la basura y la contaminación son externalidades negativas, como lo vemos todas las personas. Entonces, si todo esto se implementara en México, podríamos reducir considerablemente todo el problema de la basura. Porque anualmente alrededor del mundo mueren alrededor de 25.000 personas a 35.000 personas, es decir, una de cada 9 personas está muriendo a causa de problemas por la contaminación. Y pues todas estas enfermedades relacionadas a la contaminación atmosférica, pues son generalmente problemas de pulmonares, que estaría con infecciones pulmonares, las defensas bajas, y todo esto nos está afectando actualmente con el problema del coronavirus. Así que probablemente mucha de todas estas bajas defensas puede ser a causa de la contaminación que nos afecta a nuestro país. Es decir, en México se estima que alrededor de 9.000 personas que sufren problemas respiratorios es a causa de problemas de contaminación. Y en el mundo se ha implementado la cuestión del bono verde. Los bonos verdes son títulos de créditos emitidos por instituciones públicas o privadas que están calificadas para manejarlos.
son activos líquidos y de ingreso fijo que buscan realizar proyectos verdes, o es decir, que sean sustentables y obtener financiamiento por parte de inversionistas interesados para que al final retomar el rendimiento de esa inversión. En el 2013 se emitieron bonos verdes por el valor estimado de 11 millardos de dólares estadounidenses. Y esta medida empezó más o menos en el año 2007, que se empezó a implementar completamente a fondo, ¿no? Que en América Latina, el Banco Interamericano del Desarrollo, el BID, apoya a los países en el diseño de estrategias de incentivo para el desarrollo de mercados nacionales de bonos verdes, con proyectos actualmente en Perú, en Colombia, en Argentina, en Brasil y en México. Y trabaja con los bancos nacionales, donde se desarrolla el BND, con agencias gubernamentales y organismos reguladores del sector financiero, brindando asistencias técnicas a lo largo del proceso que estructuran y emisión de bonos verdes. Y pues los bonos verdes, pues la historia es de que los bonos verdes comenzaron, como les decía, en el año 2007. En la mayor parte de los bonos verdes fueron emitidos por bancos multilaterales de desarrollo, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano del Desarrollo, que es el BID, o la Corporación Financiera Internacional. Desde su inicio son utilizados para proyectos que no afectan negativamente al clima ni al medio ambiente. Algunos ejemplos por proyectos iniciales son la ampliación de suministros de energía basados en energía solar en zonas rurales del Perú. Aquí en México se implementó las fuentes de energía renovable, que es a gran escala. Y, por ejemplo, en África, el aumento de la eficiencia en el riego. En Colombia, el aumento del transporte urbano, que es limpio y ecológico. Y los primeros inversionistas se vieron atraídos por este nuevo instrumento financiero. Digamos que todos estos principios de la eficiencia económica, la innovación tecnológica, pues ambos son ecológicos, porque la eficiencia requiere que no usemos recursos valiosos en fines menos valiosos. Entonces, requiere entonces que no desperdiciemos recursos. Hay un incentivo a encontrar nuevas formas para lograr más con menos. Por ejemplo, la creación de un USB. Un USB nos evita tal vez hasta toneladas de libros, que esto nos evita mucha tala de árboles, mucho gasto de agua para lograr que se forme el papel, y solo cabe en un aparato de unos 4 centímetros más o menos. Ahí guarda gigas de memoria, y ahí podemos tener desde música, películas, libros. Entonces, incluso para formar un USB genera, aunque sea poca, pero es contaminación. Y la misma innovación tecnológica nos llevó a la creación de las nubes, donde ahora se puede evitar incluso todo el uso de USBs para tener toda esa información a través de nubes y evitar toda esta cantidad de contaminación. Entonces, los avances tecnológicos son de esa naturaleza, son eficientes y son ecológicos. Vamos a corte, en un momento regresamos y seguimos hablando sobre este tema. Avances tecnológicos, por ejemplo, desde el uso del acetato hasta el compact disc, fue disminuyendo la cantidad de contaminación. Y ahora nos quedó hasta el uso de la nube, y pues el futuro, a ver qué nos depara con la innovación tecnológica. Thank you.
continuamos en Solo Negocios hablando sobre este tema de la economía verde o la economía ecológica. Como les decía, los gobiernos han comenzado a implementar los llamados bonos verdes o algún instrumento para que las empresas dejen de contaminar menos o incluso la ciudadanía. Por ejemplo, una de las ideas económicas más novedosas para sortear el problema que consiste en la emisión de derechos de contaminación es que el gobierno establece un límite sobre la cantidad de contaminación permitida. Ellos generan su límite de contaminación y ese límite de contaminación se divide entre ciertas empresas. Y para saber cuánto van a contaminar, no pueden pasar ese límite. Establece que los derechos pueden intercambiarse. Si, por ejemplo, si una empresa desea contaminar más, le puede comprar los derechos a la otra empresa, pero no pueden pasar ese porcentaje de contaminación. Así que si una empresa acepta ese dinero, ellos están dispuestos a contaminar menos con alguna otra forma. Por ejemplo, que la empresa compre los derechos de una empresa, no sé, digamos que la empresa genera, no sé, de carbón, ¿no? Entonces, que ellos desean producir más y se lo compran a otra empresa que genera, no sé, llantas. Entonces, ellos buscan la forma más eficiente de generar menos contaminación. La idea promete reducir el nivel de contaminación de forma más eficiente que políticas reguladoras o prohibitivas. Reduce su contaminación a aquellas empresas para las cuales es más barato hacerlo y pagan por contaminar a aquellas empresas por las cuales es más caro contaminar menos. La idea es similar a establecer derechos de propiedad parciales sobre el aire que el gobierno distribuye a los agentes causantes de la contaminación. También otorgan un incentivo a encontrar formas más eficientes de reducir la contaminación. Es decir, que si una empresa implementa una técnica de producción más limpia a bajo costo, puede capitalizar los ingresos y liberar los derechos de contaminación que posee para su venta. Se ha implementado la idea en Estados Unidos y en Europa. Y al parecer es alentador, ha tenido buenos números, pero aún se trata de implementar en todo el mundo esta medida y que llegue incluso hasta el tercer mundo para que todo el planeta llegue a implementarlo. Y todo tiene un respaldo en teoría económica. Todo esto es a partir del 2007, como comentaba con los bonos verdes. Por ejemplo, el mercado pues ha estado creciendo. La Corporación Financiera Internacional, que forma parte del grupo del Banco Mundial, desde los inicios de los bonos verdes ha emitido cerca de 4.4 millardos de dólares, tanto al Banco Mundial como a la Corporación Financiera Internacional. Buscan impulsar el mercado de los bonos verdes para atraer mayor inversión y su principal apoyo es la calificación AAA ofrecida a los inversionistas para proporcionarles seguridad y salvaguardar el uso de las ganancias y el impacto de sus inversiones. En abril de 2014, el Banco Mundial, firmó el primer acuerdo de servicios de asesoría con el Consejo Supremo en la Energía de Dubái, con el objetivo de crear y diseñar una estrategia para el financiamiento del programa de inversión ecológica en Dubái. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, impulsa varios programas de asistencia técnica. Uno de ellos es el programa RGT-27220, de asistencia técnica para fomentar la emisión de bonos verdes en América Latina y el Caribe. Este programa apoya por un lado a gobiernos y a bancos nacionales de desarrollo, el BND, para fomentar la expansión de los mercados locales de bonos verdes y movilizar recursos domésticos y por el otro a los que desean emitir bonos verdes. Los bancos nacionales de desarrollo reciben asistencia técnica por parte del BID durante todo el proceso que va desde la identificación de la cartera de proyectos, la reestructuración del bono, la obtención de una segunda opinión independiente, la certificación, la promoción y finalmente la emisión de los títulos. Algunas instituciones financieras ajenas al Grupo Mundial, son 13 bancos comerciales y de inversión, pusieron en marcha en conjunto principios o reglas voluntarias sobre los bonos verdes que dan detalles y describen el proceso de diseño, divulgación, gestión e información sobre los activos. Todo ello a fin de proveer mayor calidad y transparencia tanto a los inversionistas como a los emisores recientes llegando a este mercado. Hubo un acuerdo hace poco, en el 2015, que es el Acuerdo de París, que
que no, es para tener un impacto contra el cambio climático. Fue durante la 21 conferencia de la lucha contra el cambio climático y englobó un total de 195 países. Entró en vigor gracias a que contó con el respaldo de más 55 países que totalizaban más del 55% de las emisiones de gases a efecto invernadero a nivel mundial. Su objetivo es la reducción de las emisiones a tiempo que se busca adaptar a los ecosistemas y disminuir los impactos de la contaminación sobre el medio ambiente. Y pues todo es una transición económica que genera un cambio medioambiental. Y este acuerdo pues es toda una revolución económica industrial, pues es, pretende alcanzar un desarrollo sustentable a través de una economía basada en bajas emisiones de carbono. Entre menos se genere carbono, hay más, hay más bonos para ellos. Su aplicación supondría toda la revolución, dado que significa abandonar los combustibles fósiles, de ahí que las economías que más dependen de este tipo de materiales primas hayan intentado boicotar estos acuerdos. El gran objetivo es lograr que la temperatura mundial no se incremente más de 2 grados centígrados con respecto a la etapa preindustrial. Por ello, los países que rectificaron estos acuerdos deberán esforzarse para conseguir que ese incremento de las temperaturas sea inferior a los 1.5 grados centígrados con respecto a la etapa preindustrial, que todo este está repartido por país y se divide entre las empresas que entran en los bonos verdes. Cada país elaboró sus propios programas nacionales, alcanzando una serie de compromisos respecto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Cabe destacar que el cumplimiento de esta obligación será supervisado cada 5 años para ver qué país ha evolucionado mejor y si el programa está siendo implementado correctamente. La compra y venta de los derechos de emisión de carbono llama la atención un instrumento dentro de este acuerdo que se conoce como la compra y venta de emisiones. Todo ello consiste en una autoridad internacional que emite una serie de bonos que otorgan el derecho a emitir una cierta cantidad de gases contaminantes. De este modo, aquellas empresas que quieran contaminar por encima de los niveles legalmente permitidos se pondrán en contacto con las empresas más contaminantes para comprar sus derechos de emisión. El espíritu de este instrumento es que las empresas menos contaminantes también sean las empresas económicamente más eficientes. Y, por ejemplo, la financiación e indemnización, pues cómo se financia la lucha contra el cambio climático, y también los perjuicios causados por el calentamiento global, que pues hasta el día de hoy hay gente que cree que esto es falso, que el calentamiento global es falso, es una teoría creada. Y la respuesta se encuentra en la creación de un fondo anual de 100 mil millones de dólares anuales. Este gran fondo será aportado por los países más ricos, aportando los recursos necesarios para que los países menos desarrollados dispongan de todo lo necesario en la batalla contra el calentamiento global. Por otra parte, existe un mecanismo de indemnizaciones por la pérdida medioambientales no reparables, o que tampoco se ha concretado las cantidades. Por ejemplo, que una empresa quiera comprar algún bono extra y que quiera contaminar más, ella tiene que pagar esa contaminación plantando árboles. Aquí en México se generan programas para plantar árboles, pero a cambio de contaminar en otros lados. Digamos que la contaminación no se evita, pero sí se disminuye, y a cambio de generar algo que pueda contrarrestar esa contaminación y que sea de mayor volumen a largo plazo, en lo que los árboles llegan a la madurez. Y sin embargo, pues Donald Trump, cuando llegó a la Casa Blanca, pues se retiró de todos estos acuerdos para el cambio climático, porque el presidente aboga por la expansión económica, por el uso de combustibles fósiles, y se retiró de este acuerdo de París. Y pues tras la salida de Estados Unidos, se perdió una pieza clave para la batalla de cambio climático. No obstante, pese a la salida de los estadounidenses, los demás países han mantenido firmes en su decisión de continuar en el marco del Acuerdo de París. Y una empresa puede solicitar estos créditos. El crédito verde es un financiamiento dirigido exclusivamente a actividades sostenibles. Es decir, el beneficiario debe buscar el uso responsable de los recursos naturales. Para acceder a ese tipo de préstamo, el destinatario debe demostrar que desarrollará un proyecto con efectos positivos para el medio ambiente. Una vez que se ha avalado que
que sí sea su proyecto para el medio ambiente, puede solicitarlo. El crédito verde también puede servir para implementar una nueva técnica productiva. Esta deberá ser más amigable con el ecosistema que el proceso al que reemplazará. Algunas inactividades que se le han recogido a préstamos verdes son el ecoturismo, las energías renovables, tecnologías limpias con un impacto mínimo en el medio ambiente. Hay ventajas y desventajas con el crédito verde, claro. Una de las principales desventajas son el tipo de interés más bajos, porque pueden ofrecer un tipo de interés más bajo que otros préstamos en el mercado. Tiene también en cuenta el impacto ambiental. No solo se evalúa el retorno de la inversión, sino su impacto ambiental. Por esta razón, financian iniciativas que normalmente no accederían a un préstamo. Y entre más ecológica sea la propuesta, pues tendrá más, financiación. Y se premia el grado de sostenibilidad. Cuanto mayor sea el grado de sostenibilidad certificado por el deudor, podría acceder a un menor tipo de interés. En algunos casos, el prestatario recibe un reconocimiento o bono por sus buenas prácticas. La versatilidad también es un tipo de préstamo que alcanza varios tipos de inversión. Puede financiar negocios, grandes proyectos de infraestructura, construcción de viviendas, entre otros. Sin embargo, obviamente existen las desventajas en el crédito verde, pues es más tiempo de inversión. El solicitante debe de invertir más tiempo y dinero en certificaciones, porque obviamente sin esas certificaciones la financiación no podría llegar. El mercado aparte es pequeño y no alcanza un público masivo, sino que está dirigido a un nicho, lo que produce que los costos se incrementen en este sentido. Pero sin embargo, estos créditos verdes han estado creciendo, así que esperemos que a futuro el mercado de créditos verdes siga creciendo y las empresas que sean económicamente conscientes y sustentables. Y aparte que el proceso es lento, no es rápido de obtener, eso tomando en cuenta que se debe financiar primero la sostenibilidad de la inversión. Pero pues hay varias modalidades de crédito verde. Las principales modalidades de crédito verde son el bilateral. La operación es entre dos partes, el banco y el deudor. Se suele exigir garantía. Los bancos que conocen créditos verdes se conocen como bancos verdes. También, pues, préstamo sindicado reúne a varios acreedores porque el financiamiento es por un monto muy elevado. A la institución que gestiona la transacción se le denomina banco agente medioambiental. Otro es el crédito revolving. Es un préstamo renovable cada cierto tiempo. El deudor puede disponer, por ejemplo, de hasta 10,000 pesos al mes. Lo que deje de utilizar en un periodo no se acumula para el siguiente, es decir, el tope de gasto mensual siempre será de 10,000. Aquí no se apoya un proyecto específico, sino el prestatario invierte según su criterio. Asimismo, el coste de crédito depende de la calificación que el beneficiario obtiene en una agencia medioambiental. A mayor puntaje conseguido, menor el tipo de interés y viceversa también. Y el financiamiento de proyectos, a diferencia del caso anterior, el deudor no dispone libremente de crédito. En cambio, si financia una iniciativa determinada, por ejemplo, una planta de reciclaje, las condiciones como el costo y los pasos dependen del flujo de caja esperando el proyecto. Y el bono verde es un papel de deuda que emiten organismos globales como el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el BID. Se vende en el mercado de capitales para reunir fondos destinatarios a proyectos sostenibles.
regresamos a Solo Negocios. Mi nombre es Luis Rodríguez y continuamos con nuestro tema de los bonos verdes y la economía verde. La iniciativa de bonos climáticos, la entidad de referencia de materiales de bonos verdes distingue los siguientes tipos, que son los bonos verdes climáticos. Los bonos verdes mixtos son varios destinos, los bonos verdes de transporte, los de edificación, también los bonos verdes para energías renovables sin especificar el tipo de energía, los bonos verdes para energía eólica, los bonos verdes para energía solar y los bonos verdes para energía geotérmica. Hay proyectos relacionados, por ejemplo, en los países de América Latina y el Caribe, aparecen aún como participantes relativamente menores en el mercado global de bonos verdes. Hay un interés creciente de las instituciones financieras de la región en la utilización de este instrumento financiero, por lo cual la expansión de las emisiones de bonos verdes en el ámbito regional permitiría reducir la brecha de financiamiento que, según el Banco Interamericano de Desarrollo, existe en la región para atender inversiones necesarias en la infraestructura y en la acción climática. Así, el programa de asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, se está implementando en Brasil, Colombia y México. En Brasil, por ejemplo, el BID está trabajando en el Banco de Desenvolvimiento de Minas, Gerais, para evaluar el potencial de una emisión de bonos verdes. Además, en conjunto con la Asociación Brasileña de Desenvolvimiento y la Comisión de Valores Inmobiliarios, el BID lanzó el Laboratorio de Innovación Financiera, que está apoyando al gobierno de Brasil en la evaluación del potencial del país para emitir bonos verdes y desarrollar un mercado doméstico de bonos verdes, analizando la experiencia internacional y buscando identificar buenas prácticas. En mayo del 2017, el Banco Nacional Económico emitió 1,000 millones de bonos verdes en el mercado internacional, listando en Luxemburgo Green Exchange con un plazo de 7 años y un cupo de 4.75% y apoyados en proyectos de generación de energía eólica o solar. Fue ese primer bono verde de un banco brasileño. En Colombia, por ejemplo, el BID está trabajando en Banco Macoldex, el Banco de Desarrollo para el Crecimiento Empresarial en Colombia, y con fin de financiar el desarrollo territorial. Gracias a la asistencia técnica del programa impulsado por el BID, en agosto de 2017, Macoldex emitió el primer bono verde. Macoldex emitió del mercado verde, el mercado público de valores colombiano a través de la Bolsa de Valores de Colombia. En México, el BID está apoyado al Fideicomiso de Instituciones en la Relación con la Agricultura, que es la FIRA, una institución dedicada a apoyar el desarrollo de los sectores rural, agropecuario, forestal, el pesquero también del país para emitir su propio bono verde. Hay dos ramas del grupo del Banco Mundial que han sido fundamentales para el desarrollo mundial del mercado de bonos verdes: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el BIRF, y la Corporación Financiera Internacional, el CFI. Existen miles de proyectos relacionados y financiados con los bonos verdes, pero los principales son estos. En Túnez, que son los recursos captados por la emisión de bonos verdes, se utilizan para mejorar la eficiencia en el riego y el suministro de agua fiable en zonas rurales. En China, por ejemplo, los recursos captados se utilizan para reducir la vulnerabilidad de las comunidades que habitan en China ante los desastres naturales, implementando sistemas de control y alertas de inundaciones. En México y Colombia, en ambos países, se implementan sistemas de transporte público limpio mediante energías renovables, buscando aumentar la eficiencia energética. En Sudáfrica, por ejemplo, se diversifica la generación de electricidad mediante energía a carbón, uso de espejos que reflejan y concentran los rayos del sol. En Alemania, otro ejemplo es que se apoyan a un banco para solventar y para otorgar préstamos para viviendas que implementen recursos para una eficiencia energética. Por ejemplo, aquí en México tenemos el caso de Chiapas, que implementando el sistema de riego mediante un bombeo tradicional con energía generada a través de paneles fotovoltaicos, una gran cantidad de energía para autoabastecerse y ser explotado. El 90% del territorio mexicano tiene al día de radiación solar de entre 5 y 6 kilowatts por metro cuadrado de territorio, además de ser uno de los países principales que manufactura paneles fotovoltaicos en Latinoamérica. En Baja California, del otro lado de México, existen muchos parques eólicos con potencial que genera entre 4 y 6 gigawatts de electricidad.
los últimos bonos emitidos por los bancos de desarrollo. El banco verde más reciente emitido por el Banco Mundial es el bono verde de referencia y a la fecha el mayor en dólares estadounidenses. Este bono refleja un gran crecimiento y además innovación en un mercado que apoya el desarrollo para cuidar el medio ambiente, llegando a un grupo cada vez mayor de inversores que buscan poner su dinero en algo que tenga un impacto positivo. El Banco Mundial emite periódicamente estos bonos por miles de millones de dólares, los vende a bancos centrales y a grandes inversores institucionales y mantiene una calificación AAA. Y el objetivo principal de los bonos verdes es que los inversores privados financien la lucha contra el cambio climático. El número de inversores interesados ha aumentado con cada nueva emisión de bonos verdes. El bono verde con el plazo más largo, que es de 10 años, por un importe de 600 millones de dólares, ha sido emitido por el Banco Mundial y adquirido por 25 inversionistas, tales Bonsur, tesorero del grupo del Banco Deutsche. Dice, los instrumentos verdes destacados de emisores AAA como el Banco Mundial aumentan aún más el atractivo del mercado de los bonos verdes, promoviendo la inversión en proyectos sustentables que mitiguen los efectos del cambio climático con ganancias comercialmente interesantes. Por ejemplo, aquí en México, el BBVA ha estado metiéndose en la Bolsa Mexicana de Valores y es una de las entidades financieras que lo está otorgando aquí en México, la Bolsa Mexicana de Valores, que genera mejores edificios, una construcción, operación y mantenimiento de edificios sustentables a través del LEED y otras certificaciones, proyectos de la eficiencia energética en edificios. Por ejemplo, esta eficiencia energética es una industria para mejorar en tecnologías y procesos, equipos, instalaciones para reducir el uso de energía y emisiones contaminantes. Puede incluir cogeneración, reciclaje, uso de calor y residual también. También está el transporte limpio. Hay como, por ejemplo, proyectos ferroviarios, incluyendo construcción, compra de equipos y mejoras tecnológicas. Proyectos de movilidad con motores eléctricos, incluyendo estaciones de carga para vehículos eléctricos. También transporte ferroviario urbano, incluyendo el tren ligero, el metro, el monorriel, el tranvía, etcétera, que son mejoras en eficiencias energéticas de los sistemas de transporte. También en caso del agua, que hay proyectos de potabilización y distribución de agua potable, incluyendo proyectos rurales, irrigación en pequeñas escalas y conservación de recursos hídricos. Mejoras en eficiencias en distribución de agua potable urbana, revitalización de ríos y restauración de hábitat, conservación de ecosistemas mariarios, incluyendo la restauración de manglares y ambientes costeros, prevención y adaptación y control de sequías e inundaciones también. También está el manejo de residuos, también con captura de metano. El manejo de residuos con captura de metano y que genera energía también. Tratamiento de aguas residuales que capturan el metano y igualmente generan energía. La agricultura, bioenergía, la reforestación, la cadena de abastecimientos de alimentos también, como por ejemplo el desarrollo de agricultura verde, que es producción de agricultura orgánica, agricultura sostenible y ecológica, proyectos sobre cadenas de abastecimiento de alimentos, desarrollo de proyectos de forestación y reforestación, construcción, operación y mantenimiento de proyectos de generación de energía con biomasas y biocombustibles, protección de naturaleza, restauración ecológica, prevención de desastres, incluyendo la restauración de ecosistemas y prevención de erosión de los suelos. Una de las características fundamentales es, bueno, la característica principal es el uso de los recursos destinados al financiamiento de un proyecto verde descrito en el prospecto de colocación de documentos de inscripción administrados de manera separada dentro de la emisora. El tipo de emisor, cualquier entidad gubernamental o privada que cumpla con la certificación para ser emisor de bonos verdes. En la etapa del proyecto se pueden emitir bonos verdes para nuevos proyectos o ya existentes, al igual que para procesos de recalentamiento. Hay carteras de crédito. Las carteras de crédito que estén enfocadas a actividades verdes pueden fundarse a través de bonos verdes. Y pues para obtener la certificación, en la medida que el mercado de bonos verdes ha crecido a nivel mundial,
los participantes buscan mayor transparencia respecto al uso de los recursos. Por anterior, para que un instrumento pueda ser considerado como bono verde, debe contar con una certificación u opinión que acredite que el uso de los recursos estará ligado a los sectores elegibles previamente descritos. La opinión de International Capital Markets Association, apoyada por el Banco Mundial, presentaron la primera versión de los principios de bonos, de los principios de los bonos verdes, a inicios de 2014. Se trata de una serie de lineamientos y mejores prácticas para emitir bonos clasificados como verdes. La opinión es otorgada por firmas de consultoría o de auditoría que puedan emitir un informe complementario a cuatro componentes. Uno es el uso de los fondos, el dos el proceso de evaluación y selección de proyectos, el tres es el manejo de los recursos y el cuarto es la presentación de informes. Certificación de por parte del Climate Bonds Initiative. Para obtener la certificación se requiere de la evaluación por parte de un certificado autorizado, el cual dará seguimiento a la entrega de información y podrá a consideración de la Secretaría del Climate Bonds Initiative. Los certificados aprobados pueden encontrarse en la página de Climate Bonds en caso de que les gustaría verlos. Por ejemplo, en México, el país que más ha generado los bonos, el estado, perdón, que ha generado más bonos verdes es el estado de Chiapas. Entonces vemos que los estados de hecho son los estados del sur los que más han generado estos bonos verdes para evitar toda esta contaminación. Entonces en los estados del norte no se implementan tanto, no se necesita que haya un poco más de compromiso ecológico para lograr esto. Y vamos a corte, en un momento regresamos. Regresamos al último bloque de Solo Negocios, hablando sobre la economía verde. La primera persona considerada como el fundador de las secciones verdes de la economía verde es Norman Borlaug, un agrónomo y humanitario estadounidense nacido en 1941, que se mudó a México para trabajar en el desarrollo agrícola. Su trabajo consistía en enseñar a los campesinos métodos para incrementar su productividad.
pero pronto se volvió obsesionado en desarrollar mejores cultivos, es decir, que tengan mayor rendimiento por hectárea, resistentes a pestes y también a los cambios de clima. Todo esto lo llevó a que, pues luego de miles de cruzas de trigos, Pollock logró crear un híbrido de alto rendimiento que era resistente a parásitos y no era sensible a las horas luz, por lo que podía crecer en distintos climas. Además, era una variante enana, lo que permitía que prosperara con menos energía y siendo mucho menos propensa a quiebres por vientos. Así que, pues, todo ese éxito logró que incrementara la producción en un factor de 6. Lo hizo mudarse a la India justo durante una importante hambruna. Pollock trató de importar un gran cargamento de semillas de alto rendimiento desde México, mismo que enfrentó un sinfín de obstáculos burocráticos. Para cuando el cargamento llegó a la India, la mitad de las semillas habían muerto por la espera y el exceso de fumigación en las aduanas. Además, el gobierno indio trabajaba en una provisión de fertilizantes para desarrollar la industria doméstica de fertilizantes, y una política de que Pollock logró frenar al enfrentar al primer ministro. En medio de la guerra entre Pakistán e India, Pollock y su equipo trabajaban en la siembra de esta semilla. Los rendimientos aumentaron a tal punto que la hambruna durante la guerra fue evitada y además estos países se convirtieron en exportadores netos de trigo. El trabajo de Pollock inició la Revolución Verde, que no solo ahorró al mundo hectáreas de cultivo para alimentación, gran cantidad de pesticidas en la tierra o agua de riego, sino que previno la hambruna de millones. Y ahora que logró todo eso, pues se hizo más eficiente tanto económicamente como ecológicamente, incluso ayudando a la humanidad con la hambruna. Todo esto son innovaciones tecnológicas, como le comentaba, que de esta naturaleza son, por ejemplo, la creación de los USBs o la creación de las nubes, que estas innovaciones tecnológicas producen que todo sea menos contaminante. Y se evitan también el uso de recursos. Por ejemplo, la economía ecológica es la ciencia de la gestión sostenible o el estudio de la valoración y sostenibilidad. Y es un conjunto de modelos de producción integral que todo esto dio también como nacimiento de Pollock y sobre la situación actual del calentamiento global. Todo esto trata de que sea más incluyente y que tome la consideración variables ambientales y sociales, a diferencia de la economía marrón, que es la administración eficaz y razonable de los bienes, que se basa en la persecución del crecimiento económico a través del uso óptimo, que es la economía, digamos, mainstream, ¿no? Que es el que se usa siempre, totalmente que solo buscan crecer, pero sin buscar una eficiencia ecológica. Pues la economía ecológica es toda una teoría económica, sino es todo un campo de estudio interdisciplinario, lo que quiere decir que cada experto en una ciencia conoce un poco de otras disciplinas con la finalidad de fusionar con los conocimientos que permitan afrontar mejor los problemas, ya que el enfoque económico convencional no se considera adecuado. Sin embargo, está abierto también a los no científicos, hay muchas referencias introductorias al respecto, pero se recomienda un artículo introductorio del ICE. El problema básico que estudia es la sostenibilidad de las interacciones entre subsistemas económicos y el macrosistema natural. Dicha sostenibilidad entendida como la capacidad de la humanidad para vivir dentro de los límites ambientales es enfocada como metabolismo social. La sociedad toma materia, energía e información de la naturaleza y lo expulsa residuos de energía disipada, información aumentada de entropía. Es imposible encontrar la sostenibilidad a través de la concepción de mercado de la economía convencional. Entonces, la economía ecológica pues estudia las relaciones entre el sistema natural y los subsistemas sociales y económicos, incluyendo los conflictos entre el crecimiento económico y los límites físicos. Quizás si entre más crezca la economía, quizá haya menos límites físicos y biológicos de los ecosistemas, debido a que la carga ambiental de la economía aumenta con el consumo y el crecimiento demográfico. Los economistas ecológicos adoptan posturas muy críticas con respecto al crecimiento económico, los métodos e instrumentos de la economía tradicional y los desarrollos teóricos que proceden de esta, como la economía ambiental y la economía de recursos naturales. El interés en la naturaleza la justifica y el tiempo son características definitorias de la economía ecológica. Estos aspectos son dejados de lado por la economía convencional, al no ser tan eficiente como ellos buscarían.
pero todo esto ha estado ayudando con la creación de bonos verdes. En ocasión se le denomina economía verde, un poco en la bioeconomía, y se encuentra en amplio contraste con las escuelas de pensamiento de la economía, denominadas como economía convencional, que es la mainstream, o la economía neoclásica, por el predominio de esta escuela en la actualidad, que es la de base que se enseña en todos lados. Y una de las características, en resumen, de las ideas de la economía ecológica son que la economía está incrustada en la naturaleza. Existen límites al crecimiento material y problemas ambientales críticos. La escala de la economía ha podido sobrepasar su tamaño sostenible, afectando la resiliencia de la misma. Quizá toma como base al economista Malthus el trabajo transdisciplinar, el pluralismo y la visión holística del mundo son fundamentalmente para enfrentar los problemas ambientales. Ninguna disciplina aislada proporciona una perspectiva suficiente ante la magnitud y complejidad de la problemática ambiental planetaria. La naturaleza en el soporte vital de la humanidad, nos falta conocimiento sobre la naturaleza y las relaciones entre las sociedades y su medio. Por ello existen incertidumbres respecto a las consecuencias de nuestras acciones, lo que a su vez supone adoptar principios precautorios y enfoques abiertos a la participación social, ya que conocimiento científico es insuficiente. Uso de la teoría de sistemas proveniente de las ciencias naturales para comprender la dinámica de evolución de los problemas. Las cuestiones de equidad de la distribución intergeneracionales son fundamentales también. La naturaleza tiene un valor por sí misma, independientemente de su uso y utilidad para los humanos. La economía está integrada en sistemas culturales y sociales más amplios, de tal manera que naturaleza, economía y sociedad coevolucionan. Los aspectos sociales y culturales adquieren mucha importancia. Hay otras bioeconomías que no debe confundirse con una corriente de economía convencional como la neoclásica, ligeramente posterior en el tiempo, denominada también bioeconomía. Fue fundada por economistas de la Escuela de Chicago como Gary Becker y Jack Herischer y Gordon Tullock, quienes presentaron ideas muy distintas, consistentes en aplicar análisis neoclásico de escasez, competencia y egoísmo para explicar la conducta en temas sociales como el matrimonio, el crimen, el racismo y hasta el comportamiento de otros seres vivos. Es el llamado realismo económico, que consistiría en introducir los principios neoclásicos de competencia y maximización en otras ciencias como la biología, hasta convertirlas en economía, según Herisberg. Tal reduccionismo ha recibido críticas también, pero es lo que ha estado alimentando esta ciencia económica. Por otro lado, otros autores basan las características en la genética, afirmando, por ejemplo, que cuando se han identificado los genes de los deseos humanos, se sabrá qué política tendrá efecto, olvidando completamente la cultura, llegando a que sea completamente objetivo, según esta teoría. Por ejemplo, esta corriente no está relacionada con la economía ecológica, pero se presta confusión con facilidad por la revista Springer, que incluso dedicó un número a la economía ecológica. Por ejemplo, en 1975, Nicholas George, en el ensayo titulado Energía y mitos económicos, publicado en el Southern Journal, afirmaba que los economistas se han contentado con el desarrollar su disciplina siguiendo las huellas dejadas por sus antecesores, luchando ferozmente contra cualquier sugerencia de que la economía puede ser concebida como algo distinto de la ciencia de la mecánica. Esta fidelidad del dogma mecanicista significa que el proceso económico ha estado regido por un principio de transformación y una norma de maximización. La esencia de su análisis es que el proceso económico no es un proceso aislado y autónomo, y no puede funcionar sin un intercambio continuo que altera el entorno de modo acumulativo, ni tampoco sin verse influido por esas alteraciones. Por ejemplo, este análisis sirve para que la bioeconomía o economía biológica, que ofrece una nueva epistemología para investigar el sistema socioeconómico en asociación con el sistema biológico como un todo, y así estudiar las interacciones no lineales entre sus componentes y no solo entre las características de los componentes individuales. Esos conceptos se plasman en la obra del autor Mansur Mohammadi de Biological Economics and Disciplinary, en donde afirma que es posible el desarrollo de la ciencia holística interdisciplinar de la bioeconomía como respuesta a los avances intermitentes de otras disciplinas de economía ambiente.
como la economía de recursos naturales, la economía ambiental, la economía ecológica, etcétera. A través de la escuela se han investigado de manera individual y por separado las patologías en el sistema industrial. El principal objetivo de la bioeconomía es servir de puente entre la ciencia empírica de la biología y la ciencia literaria de la economía y acabar con la desilusión y separación de, como que, a quien le llamaría las dos culturas de las dos ciencias. Nunca hubo tantas investigadores, corrientes o etiquetas científicas de competencia por la evaluación teórica de los problemas, financiación y prestigio profesional. En predominio de la escuela neoclásica, la fragmentación de este procedimiento en el entorno de la economía ecológica y la aparente diversidad en la economía convencional, pues sus postulados básicos apenas se discuten con algunos de los factores que promueven la aparición de múltiples corrientes y etiquetas, por ejemplo, la economía evolucionaria y la neuroeconomía, respectivamente. Esto crea una bruma confusa de superficiales en formulaciones de los principios neoclásicos y la correspondiente abundancia de siglas y asociaciones en competencias que carecen de la profundidad de la economía ecológica, representando más bien intercambios limitados entre disciplinas, que es algo muy frecuente en la historia de la ciencia, la focalización en aspectos particulares hasta mero oportunismo en cuanto a promoción profesional pública o perece. Todo ello, según ciertos autores, contribuye a entrar a los intentos serios de crítica radical y puede confundir a las personas interesadas. Por ejemplo, el conservadurismo político en las últimas décadas también ha contribuido a desgastar la renovación conceptual que promueve la economía ecológica. Y pues todo esto ya tenemos la idea de la economía ecológica y nos dimos una idea con los bonos verdes que se están implementando. Nosotros nos vamos despidiendo y esperemos que la ciencia económica siga evolucionando y también a la economía ecológica y que sea más implementado todo esto, al menos en nuestro país, que en todo México sea bien implementado y no solo, por ejemplo, en algunos estados del sur del país, sino que se ha implementado completamente todo el país bonos verdes para que sean plantados más árboles y que las empresas dejen de contaminar tanto. La economía ecológica pues tiene un enfoque distinto, ¿no?, a todo esto y no se basa solo en el crecimiento económico, sino también en un enfoque de perseverar la ecología, el sistema. Y nos despedimos. Fue un gusto haber estado con ustedes. Este es Solo Negocios. Mi nombre es Luis Rodríguez.